Hola amigos de Tezcatec, ¿cómo están? Si alguno de ustedes llegó a pensar en algún momento de que el Huawei P20 Pro es el smartphone en el mercado con más cámaras, quiero decirles que lamentablemente no es así. Ya que la compañía Lite acaba de presentar un prototipo de un dispositivo que van a lanzar a finales de este año con 9 sensores o 9 cámaras. Así que vamos a comenzar para conocer más detalles sobre este dispositivo. Y bueno gente, así mismo como les dije al principio de este video, acaba de aparecer un prototipo de la compañía Lite de un smartphone que va a contar con 9 cámaras. Esta misma compañía fue la que presentó la cámara con 16 sensores bajo el nombre de L16, la cual al parecer no cumplió con las expectativas que se tenían acerca de esta. Pero ya vamos a comenzar a hablar acerca de los detalles técnicos que se conocen hasta ahora acerca de este dispositivo, y se dice que las 9 cámaras van a tomar fotografías en 64 megapíxeles y también estas mismas contarían con un sistema modular para cine, o sea que vamos a poder grabar videos en una muy alta calidad, y esto realmente me dejó muy sorprendido y esperemos de que sea así. Pero ahora quiero que nos concentremos en la única imagen que ha aparecido de este dispositivo, la cual fue publicada por la página de Verge, que es una página de mucho renombre en este mundo de la tecnología, y la voy a estar dejando aquí debajo para que vayan y lean este artículo. Como pueden ver, el diseño de este dispositivo es muy semejante al del Google Pixel 2 XL, o específicamente la línea Pixel completa. Y también algo que me llamó mucho la atención es el posicionamiento de las cámaras, ya que es circular. Y desde mi punto de vista es algo muy incómodo ver muchas cámaras juntas, ya que tengo tripofobia. Pero deduciendo aquí rápidamente los materiales de construcción que tiene este prototipo, se puede decir que en su parte superior podemos encontrar cristal y en su parte inferior podría ser metal o tal vez aluminio. Ya hablando acerca del precio que podría tener este teléfono, el cual para nada va a ser barato, si nos fijamos en el precio que tuvo la cámara de 16 sensores de esta compañía, el cual es de $2,000 prácticamente, ya que el precio de salida fue de $1,950, este lamentablemente no va a ser la excepción en este caso, y según rumores apuntan a que el precio de este dispositivo sería de $1,500 a $2,000. Realmente va a ser muy caro este dispositivo. Y yo encontré la posible fecha de lanzamiento de este teléfono, se dice que podría ser a finales de este año. Esperemos de que sí sea así. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y como siempre me gustaría que comentaran aquí debajo qué opinan ustedes acerca de este prototipo de la compañía Lite. ¿Realmente vale la pena tener tantas cámaras en un smartphone? Déjalo aquí debajo en los comentarios. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.